Recomiendo y estamos aquí en el nuevo Don López con nuevos dueños en la tradicional esquina de Primero de Mayo y General López. En este caso en la mañana compartiendo unos tostados con un cafecito para arrancar este día con un poquito más de fuerza. Y nos acompañan en este caso los integrantes y los amigos de Laguna Paiva, el candidato a primer concejal y además viene en este caso para romper el hielo el candidato a intendente que va a tener Laguna Paiva por el peronismo. Nos referimos a los hermanos Cáceres, a Topo Cáceres y a Oscar Cáceres. Gracias por venir. No, gracias a vos, Marcelo. No, gracias a vos. Oscar, un gusto que estés con nosotros. Igualmente. Antes lo dije cuando estábamos con el Topo, y ahora que está presente te lo digo, me han dicho siempre que sos un amante de la bicicleta para andar por las calles de Laguna Paiva. Sí, es así. Mi origen no me puedo olvidar y es mi forma de trabajo. Yo vengo de una familia militante que es un sentimiento, es una vocación de servicio que uno tiene, estar continuamente junto a nuestros hermanos de nuestra ciudad, viendo y tratando los problemas que tenemos a diario con nuestros hermanos. Ayer casualmente tuvimos la presencia del Ministerio de Desarrollo de la Nación para completar el cupo de vacunación que nos faltaban en dos barrios, que lo habíamos hecho semanas anteriores. Estuvimos terminando esos dos barrios que nos faltaron vacunar y además hicimos un refuerzo del Plan Progresar con los compañeros que nos acompañaron. Hicimos un refuerzo del Plan Progresar de muchos jóvenes que han cumplido ahora 18 años, entonces se les estuvo haciendo el plan y llevándole eso. Esa es nuestra forma de trabajar que tenemos. Topo, es muy importante lo que dice Oscar, de que no se pierda los orígenes, de dónde vienen ustedes para... Claro. A ver, Laguna Paiva es una ciudad que no es muy grande tampoco es chiquita, pero no es muy grande para que la gente conozca y sepa a quién votar, ¿no? Laguna Paiva es ciudad, pero es un pueblo grande, como decimos. Nos conocemos todos, sabemos de dónde venimos. Por eso decimos, nosotros venimos de una familia política, digamos, con un ganas de trabajar, digamos, como decía Oscar, de gestionar para nuestra ciudad, con vocación de servicio. Y eso es lo que nos interesa en este momento, gestionar y levantar de una vez por todas nuestra ciudad. Nosotros queremos que Laguna Paiva sea lo que fue antes. Laguna Paiva y Santo Tomé eran el peronismo antes, después de Santa Fe éramos la segunda ciudad, éramos del justicialista en el departamento de la capital. Y bueno, queremos volver a eso nosotros, queremos volver a los géneros de lo que era antes. La tarde estuvimos con Alejandro Ramos, donde con esto del tema de que el ferrocarril va a pasar al Estado, es una buena noticia para nosotros, para los paiveros. El otro día estuvo hablando con nosotros telefónicamente y radialmente en un programa diciendo que Laguna Paiva va a ser uno de los beneficiarios con este programa. Y bueno, y eso de nosotros, la fuente grande que tenemos nosotros en Laguna Paiva es el ferrocarril, el que es una empresa MEPA. Y ahora que pase para el Estado y que podamos concretar algunas cosas de otra vez, Belgrano Carga, de reparaciones de vagones, de tratar de también traer el tren de Laguna Paiva a Santa Fe, todas esas cosas. Todo eso a nosotros nos incentiva y eso es lo que queremos. Yo siempre digo, no vamos a volver lo que fue antes el ferrocarril, pero vamos a tratar de empezar de a poco. Como el ave fénix, a resurgir de la ceniza. Eso. Entonces, y nos va a dar manos de trabajo, más trabajo para a nuestros jóvenes. Y eso es lo que, como te decía, y con esta fórmula de Omar Perotti y Alejandro Ramos, que estamos apoyando a nosotros, para nuestra ciudad es la mejor fórmula que tenemos. Porque nosotros, Omar Perotti, lo conocemos, que está a 80 kilómetros de nuestra ciudad, Rafaela, todo lo que hizo en su ciudad, gente nosotros de una escuela técnica que tenemos, vienen de Rafaela a buscarlo para trabajar allá. Hay mucha gente de Laguna Paiva trabajando allá. Bueno, nosotros queremos que se quede esa mano especializada. Y bueno, y sabemos lo que es Perotti, lo que hizo en su ciudad. Y aparte, Alejandro Ramos, como vicegobernador, si llegan a estar, sabemos lo que va a trabajar con el ferrocarril. Por eso creo que la fórmula Omar Perotti y Alejandro Ramos es la mejor fórmula que tenemos nosotros en Laguna Paiva que nos tocó, porque sabemos lo que es. No, yo no creo que Miguel del Cel vaya a hacer algo por el ferrocarril. Sabemos lo que hizo Macri con el ferrocarril. Y el Lirchi en el tema socialismo en Laguna Paiva no hicieron nada tampoco. Por eso yo digo que la mejor fórmula que tenemos para todos los paiveros y para toda la provincia de Santa Fe es Perotti y Ramos. Oscar, son gente que tienen experiencia y tienen que mostrar, tienen chapa para mostrar, los compañeros, tanto Perotti como Alejandro Ramos. Además, con el compañero que va de diputado, el Tigre Caballero, y Mario Lacaba como senador. ¿Qué le propones a los paivenses
vos de visión de ciudad? ¿Qué es lo que ves hoy que falta? Yo no soy de crearles ilusiones, de nada. A mí me gusta... Nuestro equipo está acostumbrado a trabajar paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestra ciudad, volverla a que hermosear, aunque sea los primeros 60 días, a que se encuentre con una ciudad que se está levantando, mostrarla diferente, y después nuestro trabajo va a ser gestionar para que nuestros hermanos tengan vivienda y reforzar el trabajo de nuestra empresa MEPA, como ahora, según Alejandro Ramos, nos dice que va a pasar al Estado. También reforzar los polos productivos, donde no sigamos apoyando el trabajo negro, que tengamos hermanos que puedan blanquearse en ese polo productivo, pero que sea un polo productivo en serio, no empresas fantasmas que se forman, que sean empresas que tengan que mostrar y que nuestros hermanos puedan tener su laburo efectivo con dignidad y todo, para así de a poquito ir eliminando que nuestros hermanos vayan al comedor y puedan volver a comer con su familia. Entonces ahí empezamos a formar de nuevamente la educación y de ahí se eliminan muchas cositas de la calle, de la drogadicción. Tenemos muchos proyectos, muchos planes en salud, en agregar más médicos. Tenemos una salud muy buena en Laguna Paiva, una comisión que ha trabajado y un director muy bien en estos últimos tiempos en el SANCOR, pero nos harían falta más profesionales agregarle. Tener incubadoras, sala de parto, médico traumatólogo, esas cositas, esa es fundamental, agregarle más parte a nuestra salud. Y después ocuparnos en el tema de seguridad, tenemos muchos grandes proyectos, tenemos equipos, lo que tenemos nosotros y siempre decimos que tenemos equipos formados para trabajar, que dándose los momentos después de estas elecciones de las PASO, los vamos a ir presentando y mostrándoselo a la ciudad para que vea y crea que no estamos por estar, sino que nosotros estamos formados y estamos preparados para hacernos cargo de nuestra ciudad y además que nuestra ciudad nosotros la amamos, la queremos. Por eso queremos que surja y vuelva a estar en el lugar que le corresponde. Topo, es un complemento, ¿no? A ver, que esté tu hermano en la intendencia y vos en el Poder Legislativo, en el Consejo Municipal, y, a ver, termina siendo bueno porque hasta ustedes como hermanos se termina hasta controlando y autoexigiendo también para que las cosas mejoren. Sí. Creo que eso también, no es porque somos hermanos no vamos a dejar hacer lo que quiera en la ciudad, digamos. Es un control que se va a controlar. Yo como concejal, como actualmente soy presidente del consejo, y él también es concejal, estamos trabajando en conjunto, pero las cosas hay que hacerlas bien, digamos. Lo que queremos acá es el bien de la ciudad. Entonces vamos a trabajar para el bien de la ciudad. Como te decía antes, nosotros queremos una ciudad nuevamente que salga a flote. El abandono que hay en los últimos años que hubo en la ciudad nunca se ha visto. El abandono de obras públicas, como te dije, el abandono de malezamiento, de abandono en el tema de desarrollo social. Mucho abandono en la ciudad ahí, ¿viste? Entonces queremos renovar todas esas cosas. Porque no podemos decir que la ciudad de Laguna Paiva está bien. La ciudad de Laguna Paiva está muy mal. Uno lo está viviendo, lo está cuando en esto... que está caminando los barrios, que lo están diciendo la gente, lo que ha sufrido la gente en el tema de seguridad, el tema de la droga, de lo que hay en Paiva, en el tema de obras, como te decía, de obras públicas, el abandono que hay de obras públicas, hay 24 viviendas, como alguna vez sí, yo lo presenté acá, que todavía están ahí. La gente necesita vivienda y hay 24 viviendas abandonadas, que no las pudimos terminar. Esas cosas faltan en Laguna Paiva. Y bueno, eso es lo que queremos. Bueno, por eso te decía, con el complejo de tratar de trabajar en EMEPA, de la empresa, con esto del ferrocarril del Estado, que se pueda implementar, que puedan tomar más gente, después trabajar en obras públicas, en el tema de salud, como decía Oscar, en todas esas cosas que faltan en Laguna Paiva, vamos a salir adelante. Y no tenemos una fe que esté muy grande que vamos a salir adelante. Oscar, tenemos mucha confianza en el equipo, porque son gente que ha caminado la calle, que tiene polvo en los zapatos. Como ser Sergio es un orgullo para mí que me acompañe como primer concejal. Como lo digo siempre en los medios, cuando uno se queda y se achancha en una silla es muy distinto. Sergio tiene una luz, una fuerza, entonces es el hombre que necesito para que me cubra la espalda y trabajemos juntos. Después lo acompaña Débora Lobo, una comerciante, una militante, que sabe todo el día la necesidad de la gente. En tercer lugar de concejal nos acompaña Mario Pereira, un compañero militante que fue secretario de Cultura, estuvo secretario de Acción Social, fue concejal también. Y en cuarto lugar, en primer suplente, nos acompaña el doctor Motura, un militante con mucha experiencia, mucha capacidad, que al no lograr llegar él a entrar de concejal, él tiene su chada para ocupar una cartera, porque lo necesitamos.
tenemos a Carola Núñez, una maestra y una compañera que ha trabajado en el Consejo, con muchas ganas, joven. Lo tenemos a Marcelo Rostiroli, un muchachito joven que trabaja en tecnología, experto en tecnología, con muchas ganas, mucha capacidad, y quieren que nuestra ciudad surja. Esos son los motivos nuestros. Por ejemplo, ahora que nos pasó el tema de la inundación, no es un, sabemos que fue un tema climático, pero tienen 12 años de gobierno, no se pueden hacer los asustados y no estar improvisados para arreglar ese error de ese barrio. Eso hay que ponerse a trabajar, como lo dije, no hoy, ayer ya era tarde. Hay que trabajar para que esa gente no sufra más lo que le pasó. Y esa va a ser la obligación con nosotros. Nosotros ya tenemos equipos técnicos trabajando para solucionar esos problemas. Oscar, Topo, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Massi. Habernos traído a Oscar para conocerlo, sí. en las cámaras, ya te recomiendo. Es una cabeza distinta al peronismo. Exactamente. Y habla sin pelo en la lengua, ¿eh? Sí, gracias, muchachos. No, gracias a vos. Gracias. Con Oscar Cáceres, precandidato a intendente en Laguna Paiva, y con Sergio Cáceres, el candidato a primer concejal en la ciudad de Paiva, compartiendo aquí en el Nuevo Don López, en este desayuno que estamos haciendo aquí, en el Nuevo Don López. Lo recomiendo.